¿Qué tal todos? Desde Londres les saludamos en este bellísimo Emirates Stadium. Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. La afición se prepara ya para un gran partido. Arsenal chocará contra el Braga. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Aprovechando que hacemos el partido del Arsenal, Marito, te cuento, ¿sabes que una vez anduve buscando los departamentos que construyeron en donde estaba el viejo estadio? ¿Y? Carísimo, es una barbaridad. Thank you, Emirates Stadium. Enjoy the game. Acomoden el reclinar de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. Y así es como va a saltar el Arsenal hoy. Abajo White trabajará junto a Tierney en defensa. Granit Xhaka saldrá con Tomás en la mitad de la cancha y en el ataque Gabriel Jesús. Salió y es córner. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Pero el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Mira, por centímetro no entró esa pelota. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Kieran Tierney. Gabriel. La tiene el Arsenal. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Tomás Partey. Gran anticipo. Y el Arsenal le acaban de dar un tiro libre. La jueza que solo le da una advertencia. Y la verdad que para mí no era tarjeta, ¿eh? Buena decisión de la jueza. Hay nada ahí. Termina el peligro después del rechazo. Aquí está Bukayo Saka en la interminable lista de grandes figuras.
La verdad es que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito, ¿eh? Y bueno, y también juega para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para... ¡El disparo en el palo largo! Granit Xhaka. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Levanta la bocha, saca. Sigue el peligro después del remarón ese. Una muy buena intervención. Y parece que el rival está por caer, lo tienen entre las cuerdas y el público ayuda, si cabe la palabra. El córner que llega al área. No ha logrado cabecear cómodo. Qué bien le defendieron. Pierden el balón. Tiene chance con esto de generar peligro. Puede ser buena. Tomás. Saca, la recibe. ¿A dónde saca? El travesaño le dice que no. Termina así la jugada. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista de momento. Quiere repetir el equipo atacante y sigue el peligro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Muy buena tapada de este arquero. Ahí va a meter el córner. Rechaza el balón. Otro tiro de esquina. Eso es lo que tienen. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Gol! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Tomás. Xhaka. Ahora tienen la posesión. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Esto es penal. Esto es penal y lo vio bien la referee. ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Brillante la atajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. ¡Aplausos!
aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. La hace bien rechazando el córner. Ricardo Horta. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiese sido espectacular. Gabriel Jesús. Acá se viene Bucayo Saka y puede ser peligroso. Lo busca de Gabriel Jesús. El pueblo, el centro del área, la puede definir. ¡Ahí está! Y ahora llega la comodidad con dos de ventaja. Otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y con esto la pizarra 2-0. Pelota en entrada. Bucayo Saka. Bucayo Saka. Va Tomás con la pelota. Atento, que parece buena. Y fue buena, magistral la recuperación. Ha protegido bien a su equipo ahí. Emil Smith Rowe. Gabriel Jesús. Balón de Saka. Ha recuperado de nuevo el balón. Filtró una buena pelota. Ricardo Horta, el zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Saka. Tomás parte. Saka la recibe. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ahí se viene, lo va a tener. Pegale, papa. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo, pero esa pelota no quiso entrar. Tomás parte. Saka. Con el balón Odegaard. Intercepta sin problemas.
se quiere meter en el último tercio el Arsenal. ¡Esta puede ser! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Maravillosa acción defensiva. Kieran Tierney. Xhaka. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos. Ojo con este juego lento. Están invitando la presión. Frenando ahí el ataque rival. Y el Arsenal supera con creces el control de la pelota. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mirá que recuperan bien y en la ofensiva están espectacular. Creo que aquí hay esperanza de gol. Se cruza muy bien, oportuno. Pelota que va al área con ganas. Directo al travesaño. Xhaka. Avanza con el esférico el Arsenal. Una pelota regalada. Ahí se está metiendo en el juego de pasarse la pelota una a otra. Atento, muchachos, que ahí le va la lucha. Ahí ve el ataque del Arsenal. Granit Xhaka. ¡Xhaka! ¡Odegaard! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Y ahora es pelota de ellos. Gabriel. Tierney tiene la pelota. Ha logrado recuperarla. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. Regalaron el balón. Falta a favor del Arsenal. A ver si lo aprovechan. Pelota al área. No despeja bien la pelota. Sigue ahí. Ojo que este tiene potencial. Ricardo Horta.
Ahí la tiene para ponerse a uno. ¡Está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Bueno, si analizamos la repetición, te puedo decir de que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado, no podía levantar la cabeza, pero bueno, los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo. El partido por ahora 2-1. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Tomás. Tomás. Control de la pelota ahora para el cuadro londinense. ¡Se le fue nomás! Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Una muy buena intervención del portero. Levanta la bocha, saca. ¡Quedó en la madera! Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Ni el arquero ni sus compañeros pueden evitar el gol, pero sí, el último aliado que han encontrado, el arco. Saca. Va Tomás con la pelota. Por eso es el guardameta de este equipo. Avanza sin parar. Gabriel Jesús. ¿Esto lo cantamos? Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Por ahora es triunfo parcial para los locales y le quedan 45 minutos para sostenerlo, pero un descuido puede resultar fatal para ellos. Tuvieron la pelota, atacaron con ideas que son buenas, van ganando 2-1, pero es un resultado muy cortito, ¿eh? Y dado el segundo tiempo puede cambiar todo drásticamente. ¡Atento con esto que es peligroso! Se cruza ahí con el cuerpo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados, el ataque lo encuentra. Y sigue avanzando, tratando, atento que la jugada sigue, tapadón del arquero. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Este arquero es un genio, hermano. Si no fuera por él, el equipo contrario ya lleva... ¡Ah! ¡Decime que esto terminando! ¡Ahí está! La comodidad con 2 de ventaja. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. Tomás. Xhaka. Tierney tiene la pelota. Emil Smith Rowe. Tierney. Kieran Tierney. Thomas Partey. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada.
Venía de posición adelantada. Xhaka. Avanza con el esférico el Arsenal. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí va avanzando con la pelota. Balón de Xhaka. Buena manera de cortar esa pelota. Y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario. Recuperó muy bien la pelota, mira dónde. Se mueve de maravilla para hacer ese caño a su rival. Y el defensor ahora que se queda con la pelota y no evita el peligro. William Saliba. Quieren Tierney. Xhaka. Ahí ve el ataque del Arsenal. Gabriel Jesús. Qué mal le ha pegado ese muchacho. Impresionante. Ahí le llegó fácil al arquero. Ahí va a meter el córner. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Saca que tira la pelota al área. Horrible, despeje, la jugada continúa. Tomas parte. Ahí le llega el apoyo. Ese es muy fácil. Sigue ganando terreno con la pelota. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Todavía no encuentra el espacio. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Están tratando de ahogar la salida. William Saliba. Y saca la pelota hasta el otro costado. Odegaard. Acá le puede pegar. Luis de entrada. Quieren Tierney. Xhaka. Por el balón Odegaard. Balón de Xhaka. Odegaard que espera el centro. Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. Cayó otro gol. Un partido soñado para este equipo. Ya la ganan por 3. Por favor, señores, qué centro, por eso lo vamos a repetir. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol.
Como este de dos partes, llegamos a la mitad. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Hay que tener en cuenta que este jugador siempre ha dado muestras de una categoría impresionante. Hoy se comió la cancha, La mitad de la cancha fue totalmente para él. Pisó el acelerador el Arsenal en el segundo tiempo. Ojo que poner el pie en el freno puede significar perder esta amplia ventaja. Guardando bien el esférico. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Emile Smith Rowe. Granit Xhaka. Quedó en la madera. ¡Gol! ¿Me explican qué hacía la portería vacía? ¿Y cómo no me iban a gustar los goles de cabeza? Hacía tan poquito que te los puedo contar que los veo bien mal. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Bukayo Saka. Saka la recibe. Habrá saque de costado para el Arsenal. Brillante cambio de juego. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Falta a favor del Arsenal, a ver si lo aprovechan. Que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Flojito despeje. Se alejó el peligro con ese cruce. Ahí tratando de cuidar el balón. William Saliba. Xhaka. Levanta la bocha. Balón para Gabriel Jesús. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Granit Xhaka. Le dieron la ley de la ventaja al Arsenal. Siga, siga. Quieren Tierney. ¡El bombazo! ¡Golazo! ¡Le pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco! Vaya sorpresa que se llevó el arquero, ¿eh? No pensaba que le iba a pegar de ahí, pero después sorprendido la fue a buscar adentro. Así se ponen 6-1 en el marcador, una locura.
William Saliba. Esa pelota que vuelve el arquero. Tierney. Odegaard. Emil Smith Rowe. Balón para Gabriel Jesús. Gran presión en el ataque, ojo. Sigue la jugada y ventaja. Gabriel. Intercepción clave para evitar el peligro. Quedaba claro que la referee quería pitar la ventaja, pero tuvo que señalar la falta. Balón de saca. Tapa bien la pelota. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Se aplica la ley de la ventaja. La referee dice siga, siga. Qué maravilloso tuvo la referee. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Tierney. Gabriel Jesús. Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Intenta no perder posesión en esa. Pedazo de centro, mandate, papá. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos, como cuando entra el suegro a casa. Ahí va a meter el córner. Que es córner, es cosa del pasado. Cubre bien esa pelota. Recupera la bocha en campo contrario a Tintos. ¡Esto entró! Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. William Saliba. Saca, la recibe. Ataca Arsenal por la banda. Guarda con Martinelli. ¡Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos! Se viene atacando, no está solo. Parece buena.
¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano complicadísimo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Aprovecha la ley de la ventaja el Arsenal. Hay un rebote claro. Bloquea la pelota, pero ahí está el balón. Ha anotado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente. Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo, si abajo la cama, en el hotel o están en la cancha, porque no estaban en ningún lado. Y cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina dentro del arco. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Hace bien para guardar esa pelota. ¡Siga, siga!, dice la jueza. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. En cualquier momento tira la culebrita. ¡Pelotón que acaba de sacar! ¡Vaya tajada que hizo este monstruo! Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Trata de encontrar un espacio. Salvador a manos del arquero. Se vienen dos cambios. Parece que el DT quiere mejorar lo que tiene en el campo. El córner que llega al área. Turno de Martinelli. El arquero lo pone a prueba y actúa en consecuencia. Corner al corazón del área. Hay falta del Arsenal y regalan este tiro libre. Ahí le llega el apoyo. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ricardo Horta. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Xhaka. Gabriel Jesús. Martinelli la tiene. Aplauso para esas manos.
al córner al área. Casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada en defensa. Todo queda en buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado. Otra vez el arco lo impide. Adelantado. En 20 minutos se termina todo. Ha robado muy bien esa bocha. Bukayo Saka. Y míralo cómo avanza con la pelota. Cerca, que cerca está Don Marito de un golazo. Decidieron mirar hacia el banco en el Arsenal. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales, los está pasando por arriba y encima lo está goleando. ¡Qué buena recuperación! Turno de Martinelli. Ahí está aguantando el balón. Le ha quedado el esférico. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Turno de Martinelli. ¡Gran pelota! Un quite maravilloso para alejar el peligro. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Saca. Martinelli que pierde la pelota. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Bien, arquero, prosigue el juego. Esta jugada traía peligro, la han cortado con falta. Si la referí no saca tarjeta, me enojo. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. Pedazo de atajada, qué arquero en el fondo, tiro libre peligroso que se escapa. Desde el córner la juega corto para su compañero. Y sigue con la pelota. Falta del Arsenal, tiro libre para su rival.
guarda la pelota pasada. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Hasta acá llegó la cosa para el rival. Y al Arsenal le acaban de dar un tiro libre. Hoy ganan los locales y sin problema van a salir de este estadio ovacionado en cualquier momento cuando termine el partido. Hoy no había forma de frenar a este equipo, ¿eh? Le salió todo perfecto. Jugaron mejor, tuvieron la pelota. Cada vez que llegaban al arco contrario había un peligro de gol. Realmente perfecto. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Y ahora es pelota de ellos. Ricardo Horta. Hay opciones de contra. Ojo que necesitan más jugadores atrás. Tomás Partey. Pasa bien y supera la marca. Esta era una jugada que prometía. A ver de qué color viene la tarjeta de la referee. Si es que saca algo. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando, ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Minutos para que se termine el partido. Ha recuperado de nuevo el balón. Xhaka. Ahí va la pelota para Gabriel Jesús. Pierde la pelota el Arsenal. Como ha quedado, prometedor. La tiene ahí para darle. Rechaza y sigue en juego. Salvó al equipo en esta jugada. Buena posibilidad para una contra ahora. Se ha cortado la posesión. Xhaka. William Saliba. Pasan a Martinelli. Lo buscan a Gabriel Jesús. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. William Saliba. Ataca Arsenal por la banda. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Y es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador.
Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Míralo vos solo, yo no comento nada. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Le dieron la ley de la ventaja al Arsenal. Siga, siga. Deja atrás la marca y se escapa. Saca que le espera. No hay ninguna duda para la referee, este penal. A la pesca de la victoria vienen. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Tiene el balón, quien le acompaña. A él de la ventaja. Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Bukayo Saka. Deja a todos en el camino, va contra el arquero. Firme esas manos. Fue con todo abajo y esto me parece amarilla. A ver si le parece igual a la referee. Acá me parece que la jueza ha perdonado y le ha mostrado una amarilla. Se cansó la árbitra de tantas advertencias. Al final se le sacó la tarjeta. Ataca Arsenal por la banda. Ahí se viene. Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Qué gol que ha marcado, pero guárdenlo, por favor. La metió en el ángulo. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Sigue la jugada y ventaja. Y se viene para atrás la jugada, nada de ventaja y tiro libre. Y la jueza que saca tarjeta amarilla. Y no era para menos. No, pero ha despejado, espantoso. Esto se va a terminar acá. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones.
Martinelli la ha perdido. Bucayo saca. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser. ¿Cómo hizo para tapar esto? Rochitz. Le regalaron la bocha. Martinelli. Gabriel. William Saliba. Se maneja la pelota, es Partey. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. Martinelli. Ataca Arsenal por la banda. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística, por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Martinelli. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Lateral. Rochitz. Ahí aguanta el balón y sigue. Corner que va para que el defensor lo aproveche. Ha caído en fuera de juego y la referí que estuvo bien rápida ahí. Hay que reaccionar antes, salir antes de que salga la pelota. Este jugador ya estaba en posición adelantada y la referí lo vio. Bukayo Saka. Libre el camino, a ver si marca. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico. Pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Señores, ¿cómo no van a festejar, eh? Tuvieron un partido espectacular, trabajaron muy bien durante la semana y bueno, le han dado una alegría a su hinchada.